Got 7. No tengo mucha idea qué es, pero iba caminando por Nueva York y entré a una tienda que vendían todas cosas coreanas y había un montón de discos de K-pop y compré unos cuantos, entre los cuales este destaca porque me gustó la música, pero sobre todo me gustó el formato. Es un CD, ¿no? Mira, se abre así y adentro tenés el disquito, un librito. Bueno, está buenísimo. Este es, y también, hay una etiquetita, mira, trae una tarjetita de uno de los cantantes. Ves que son como ellos, tipo Menudo, coreanos. No sé, me gusta. Compré unas cuantas cosas de K-pop, pero este es uno de los que más me llamó la atención. El disco preferido de mi colección. Bueno, en verdad tengo muchos preferidos, pero atesoro mucho este box set del sello Stax, que compré en Urban Outfitters en Miami, creo. Esto trae, se llama The Flip Side of Stax 1968-1974, porque no trae los hits del sello, sino que trae a algunos artistas que tal vez algunos que solamente hicieron singles o que no han tenido gran repercusión del sello, ¿no? Es que está, no hay nada ni ideas Isaac Hayes o Booker T, que son como los más populares de Stax, sino que trae, todos estos. Rufus Thomas es conocido. Bueno, trae algunos. Y mira, y está re lindo porque trae todos así en edición original, tal cual salieron en la época. Y después trae un librito muy lindo, muy ilustrativo, con fotos de cada uno de los artistas. Y también, ahí se me complica mostrarlo. Y también trae fotos del estudio de grabación. ¿Ves? La consola. A mí estas cosas me re gustan. Y muestran acá también los procesadores que usaban. Bueno, cosas así. Esto está muy bueno y tiene un sonido increíble. En verdad, no sé si es el más barato, pero por lo que representa para mí y por lo que es, me ha salido bastante poco. Me costó 12 pesos argentinos, hará unos 5 años, y es un white label de Prince con la canción Kiss. White label es el que va a promoción para las radios y que trae la misma canción de los dos lados, ¿sí? Trae Kiss del lado A y Kiss del lado B. Es 33 RPM y suena tremendo este disco. Tiene un audio buenísimo porque justamente es el surco, bueno, como es un disco grande para es un álbum grande, tamaño grandote para una canción de 3 minutos 40. El sonido es buenísimo y es una pieza de yo colecciono Prince y es una de las piezas más preciadas que tengo.